Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. Y bueno, estamos aquí desde el Monumento a la Revolución, en la exhibición de lo que es el transporte público de la Ciudad de México, ya que habrá varios tipos de transporte nuevo, incluido el metro de la nueva línea 1. Vamos a verlos a continuación. Bueno, pues iniciamos aquí el recorrido, amigos. Estamos aquí ya viendo lo que es, para empezar, de entrada, un puestecillo donde están vendiendo a escala lo que es los trenes del metro, así como trolebuses y el metro metrobús. Vemos aquí, nos vemos presentes, miren. Están chidos, a escala, están chidos. Esta escala que tenemos aquí, cómo se ve el RTP, el Metrobús. Estos parecen Lego, como tipo Lego, de hecho, así es. Lo malo que el Vato Ferrer está en Guadalajara, si no, miren, tendría un Lego de transporte público en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí vamos viendo. Hasta los niños les encantan estos juguetitos, los RTP a escala, miren, así como metro, el trolebús. Pero bueno, así es, están chidos sus juguetitos. Vamos a ver, primera instancia, el microbús, lo que son los camiones de transporte concesionado, los cuales se encuentran aquí. Ellos sustituyeron el microbús, de hecho. Y bueno, vemos cómo la gente está observando este tipo de transporte concesionado. Están ya más modernizados. Y bueno, aquí vemos ahora donde está un RTP de los nuevos. Exactamente, y son ya con más alta tecnología. Y vemos que también ya están modernos e incluso no causan muchas emisiones. Vemos aquí, está chido el frente. Y bueno, vamos viendo el trolebús articulado. Estamos observando, miren, excelente tipo de transporte de trolebús. Y aquí vamos recorriendo y vemos, la gente se toma la foto incluso en este tipo de trolebús. Estos trolebuses no requieren incluso estar mucho tiempo conectado a la catenaria para recorrer. De hecho, soportan hasta un recorrido completo sin estar conectado a las catenarias. Es lo que tienen esos trolebuses nuevos aquí en la CDMX. A comparación de los trolebuses anteriores, que sí tienen que estar forzosamente conectados a la catenaria. Vemos su cabina y bueno, ahí estamos observando. Ahora vamos llegando al metrobús articulado, es totalmente eléctrico, nos dice aquí, soy eléctrico. No se alcanza a ver el letrero, pero bueno, aquí vamos viendo ya más modernos este tipo de autobuses del metrobús articulado y eléctrico. Así es, totalmente eléctrico, es lo que nos indica aquí la descripción. Y bueno, aquí vemos su cabina también, es de los transportes más chidos que hay también. Y bueno, seguimos aquí viendo, hay también las bicicletas de Ecobici. Esas bicicletas pues ya empiezan a estar más modernizadas también, lo que vemos. Vemos el frente del Metrobús, miren. Que sí, se ve chido, la neta, se ve chido este tipo de... Pero bueno, aquí seguimos ahora viendo, estamos observando una nueva cabina de el cablebús, el cual está ya presente por el momento, líneas 1 en Gustavo Madero y línea 2 en Iztapalapa, próximamente línea 3 en Chapultepec, línea 4 en Tlalpan. Así es, y aquí se hace presente y vemos el interior de la cabina del cablebús. Muchas familias se dan cita aquí en este lugar, tomándose la foto con el próximo transporte público de la Ciudad de México. Vemos aquí el tren número 1 de la nueva línea 1 del metro, el cual estará circulando
a partir de febrero del 2023, ya con la modernización del primer tramo de la línea 1 del metro. Vemos la cabina, vemos aquí en el recorrido, nos indica incluso que es el tren número 1. Ya más modernizado, de hecho, viene desde China, este tren es chino, totalmente chino. Sí, pues aquí vemos rodadura neumática, ese es de transporte. Sí, aquí lo estamos observando, el tren, y bueno, vemos cómo ha ido. Pues bueno, es lo que hemos llegado a ver en esta modernización de la línea 1. Y bueno, sí, un buen trabajo el cual hemos realizado. Y sí, aquí vemos el tipo de rodadura que es neumática, como habíamos comentado. Incluso muchas familias se dan cita a tomarse la foto con el nuevo tren de la nueva línea 1. Mira, ¿sabes? Vemos el tipo de rodadura neumática, los frenos. Así es. El alimentador de corriente de los bongis, de lo que es el tren de la nueva línea 1. Así es, que estamos observando. Y bueno, seguimos avanzando para observar cómo se ve desde otro punto de vista. Y bueno, pues aquí ya vemos muchas familias se dan cita a tomarse la foto en esto que es el nuevo tren de la nueva línea 1 del metro hasta Jason de viernes 13, lo vemos tomándose fotografías, sus selfies. Así es, hasta Jason tomándose su selfie. Es lo que vemos aquí, miren. Y bueno, y seguimos avanzando y vemos todo el tren. Ahora desde este otro perspectiva, este otro lado, pero el tren, la verdad sí está chido, la verdad sí. Está bien el tren. Y sí, sí me gustó el tipo de tren que se va a usar para la línea 1. Y bueno, amigos, espero les haya gustado. Pues bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Bueno, solamente les recuerdo, suscríbanse al canal si no se han suscrito, activen la campanita de notificaciones, compartan el contenido y sobre todo dejen su poderoso Mexi like. Bueno, muchas gracias, amigos. Esperemos les haya gustado este recorrido para conocer el nuevo transporte público. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Estaremos aquí presentes. Nos vemos. Bye, bye.